Otra vez es muy delicada la situación en El Bolsón por los incendios. Marina, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Es tremenda las nuevas imágenes que están circulando ahora mismo porque los fuegos volvieron a reavivarse y esto era de esperar. Hablábamos la semana pasada de los primeros focos que preocupaban porque la lluvia que estaba estimada para el fin de semana llegó sin realmente prácticamente ningún efecto. Sin embargo, la actividad eléctrica fue muy fuerte, fue muy poderosa el día domingo y eso es contraproducente. Cuando cae, impacta un rayo en tierra frente a estos bosques patagónicos, puede generar esto que estamos viendo ahora, que se activen nuevos focos y que también con la temperatura elevadísima de 35 grados en este momento en esta zona, sigan, por supuesto, estas brasas que están debajo de la tierra ardiendo y vuelvan a la superficie. Hablábamos de estas raíces que estaban prendidas a fuego, estaba, por supuesto, la zona bajo custodia, a pesar de que había disminuido un poco la intensidad de las llamas en los últimos días. Ahora tenemos que vivir este panorama. Más de 120 brigadistas, como decíamos en títulos recién, están trabajando y pidieron ayuda a los brigadistas de Córdoba, sí, que se acercaron. Pero pasaron realmente mal. Hubo cuatro de ellos que pasaron muchas horas atrapados por el fuego. Salieron de ahí de milagro. Es una zona muy complicada para trabajar. Se incorporó recientemente un avión, cisterna. También esperan la llegada de un helicóptero hidrante. Esperemos que pronto, pero realmente si hablamos de la meteorología, tenemos que hablar de un panorama muy, muy complicado, Pepe. Diego Cordero es poblador del Bolsón y tiene la generosidad de atendernos. Diego, un saludo. Un saludo, buenas tardes, ¿cómo están? Se puso feo esto otra vez, ¿eh? Lamentablemente sí, se puso bastante feo y el panorama hacia adelante es mucho peor, eso es lo que nos preocupa mucho. ¿Qué cantidad de efectivos sabés que están trabajando allí en el lugar de algo que parece estar fuera de control? Sí, hasta donde nos informan a nosotros, creo que ahí superan los 160 brigadistas entre la gente de Neuquén, Córdoba y gente local. El problema es que con un frente tan grande pueden duplicar la cantidad de personas y siempre va a ser poco. Creo que pasa por otro lado. Necesitamos aviones de mayor capacidad que puedan arrojar mayor cantidad de litros de agua. ¿Tenés idea qué tan grande es el frente, qué tan largo es? Mira, esto te puedo decir aproximado, pero lo dividieron en zonas. Nosotros tenemos un cerro adelante nuestro y toda la ladera de atrás, que debe tener 7, 8 kilómetros aproximadamente, tiene focos en distintos lugares y las hojas se queman, van hacia arriba y cuando cae vuelven a hacer otros focos. La ladera también cae escombros, es una zona re complicada. Diego, dame un minuto, por favor. ¿Cuáles son las condiciones del clima allí en la zona? Malísimas, Pepe. Justamente la meteorología, mira, tenemos ahora un mapa para mostrarles sobre los puntos calientes, ¿sí? Un sensor en el satélite nos muestran cerca de la zona de Cuesta del Ternero. Fíjate la acumulación. Y en la última actualización había menos cantidad de puntos calientes. Esta es una distribución espacial que hace un sensor desde arriba y detecta con la radiación infrarroja cuáles son los lugares en donde hay que prestar mucha atención. Y acá se ve bastante amplia esta región en donde, por supuesto, las imágenes en vivo eran las que estaban reflejándose recién en pantalla y este es lo que se ve desde, digamos, el espacio marcando a propósito con color esta zona afectada. Diego, ¿cuál es tu situación y cuál es la situación de tus vecinos? ¿Y ya tuvieron que evacuar? ¿Están pendientes de eso? ¿Cómo están en ese tema? Nosotros, más allá de la molestia, obviamente, de lo que es el humo, estamos lejos de los focos. Pero nos preocupan los barrios que están ahí muy, muy cerca. Que si cambia el viento, la posición del viento y siguen las condiciones que está, si seguimos así van a tener que empezar a evacuar. Sí. Nosotros por suerte estamos lejos de ese punto. Diego, justamente haciendo, ¿qué tal Marina? Te saluda. Haciendo hincapié en lo que estabas comentando sobre los próximos días, que el pronóstico no es para nada alentador. Tenemos, por supuesto, ahora 35 grados, ya lo habíamos anunciado. Tenemos una semana sin lluvia por delante, lo que resta de esta semana y también buena parte del fin de semana. Sin pronóstico de lluvia y la temperatura va a seguir muy elevada. Mañana 35, 36 grados. Tenemos, de hecho, en la zona tenemos el mapa para mostrarles los valores que están en rojo en este momento, justo en el norte patagónico. Ayer la franja del norte patagónico era la que se mantenía con temperaturas por encima de los 30 grados y para mañana también, ¿sí? Valores en esta franja todos por encima de los 34, 35 grados con, por supuesto, valores de humedad muy bajos. Y cuando la lluvia, recién se espera alguna tormenta, para la semana que viene, martes, miércoles, tal vez tengamos algo, pero las tormentas, dije, o sea que es mezcla de algunas gotas de agua, pero con actividad eléctrica, Pepe. Diego, ¿qué le dicen las autoridades a ustedes?
La verdad que información no tenemos mucha. El problema principal es que hay pocos recursos, esa es la realidad. ¿No? Yo como vecino del Bolsón siento que la gente de la localidad está haciendo un esfuerzo enorme, la gente del manejo del fuego, los brigadistas, los bomberos, pero creo que desde el gobierno nacional se olvidaron de toda esta zona. Diego, ¿tenés miedo por vos y por tu familia? No por mi familia directamente, pero sí por gente que vive cerca de la Cuesta del Ternero. Me preocupa mucho eso y me preocupa mucho que al no controlar esto se sigue expandiendo y ahí va a ser mucho más grave. Diego, gracias por el tiempo. No hay de qué, muchas gracias a ustedes. La verdad es que me quedo un segundo más con estas imágenes para recordar entonces cuáles son las condiciones, Marina, porque con lo que estás diciendo, solo falta que hubiera muy fuerte viento. Mira, en este momento, claro, en este momento el viento no es protagonista, pero atención porque... Y así todos tenemos mañana, eso. Sí, imagínate lo que podría ser. Mañana va a haber una rotación de dirección del viento. Si bien las ráfagas no van a ser muy, muy extremas, sí va a haber un cambio en la dirección del viento y eso también va a complicar a los brigadistas de la dirección norte, va a rotar al sur. El domingo sí va a ser un día muy ventoso, Pepe, aunque la temperatura puede bajar algunos grados, puede estar en 27, 26 grados aproximadamente, va a estar muy ventoso de la dirección sur el domingo. Vamos a seguir y al minuto lo que...